secreto que negó mi corazón. Escapemos del infierno de este mundo para vivir el sentimiento más profundo. Luna salvaje sobre el paisaje, sos el retrato de este viaje sin final. Salvaje, dame coraje, soy prisionero de esta historia de amor. Luna salvaje, dame la llave para abrir las puertas de este cruel secreto que negó mi corazón. ¡Listo, Don! Qué bien lo haces. Nunca me lo dejaron así. Tomá. Agarrá esa propina. Y mi tarjeta para que me llames. Para otro tipo de servicio suelo dar propinas mejores. Agarrá. Sos una verdadera maestra de la franela. Agarrá. Tanto le gusta la franela, ahí la tiene. ¿Qué pasa? Loca tu hermana. ¿Qué pasa? Pasa que este tipo es un maleducado. Ah, yo maleducado. ¿Y vos que me tiraste la franela en la cara, qué sos? Yo le tiré la franela. Yo no vengo más a lavar el auto a este lugar. Por favor, no se ponga así. ¿Cómo quieres que me ponga? Vos estás despedida, ¿oíste? Que te vas. Que no te quiero ver más en mi lavadero. Te vas. No, para anda no, a la, no oficina. Anda a la oficina, ahora te hago la liquidación. Anda, te vas. Por favor. Yo primero se así. Adrián. Toma. Acá tenés por los días que laburaste, tomá. Y qué poquito que duraste, ¿eh? Mirá que te lo dije clarito a vos. El primer despelote con un cliente, chau, te dije, ¿no? El despelote no lo hice yo, lo hizo él. Querida, el hombre con el que te peleaste tiene 3 autos, ¿me entendés? Y a los autos no los lava, los baña, como si fueran los hijos los baña. Está bien, pero me tocó, ¿eh? No me mientas. No le miento. Necesito el trabajo. Lo hubieras pensado antes, querida. Por favor. Oíme. No, no, no me llores, no me llores, no me llores, porque no me la banco, ¿eh? Haceme el favor, tomá. Firmame acá y terminemos con esta historia. Dale, firmame. Tomá. Y abajo poneme, recibí conforme, dale. Dale, querida. ¿Y cómo vas a saber atender a un cliente vos si ni sabes escribir? Yo no sabré escribir muy bien. Pero voy a aprender, no se preocupe. Che, María, qué macana, ¿no? ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Sabes? No sé, Adrián, yo necesito trabajar. Sí, ya lo sé. Pero bueno, mira, no te hagas problema, porque yo tengo un primo que labura en un lavadero de la capital, así que si querés le hablo, por ahí necesita a alguien y bueno. Sí, sí, claro, si podés. Quédate tranquila que hoy mismo te lo llamo, ¿eh? Gracias. ¿Qué hace mi marido acá? ¿Tu marido? Ay, no, que no me ve, Adrián. Yo me tengo que ir para otro lado. ¿Pero qué hago? Para. Teneme esto. Pero María, ¿dónde? Dame. Cerra, por favor, cerra. Estoy buscando a María. ¿María? ¿Está listo, Adrián? ¿Está o no está? Sí, está. Ya está, don. ¿Está María? Estaba. ¿Qué pasa, viejo? ¿Qué hace acá? No pasa nada, no se enoje. ¿Cómo que no pasa nada? Gracias por el viaje. Oiga, ¿quién es usted? Hasta luego. Oiga. ¡Llegó!
venís, armás un escándalo, vos. Y un poco de alegría para los chicos, nada más. Mira, andate para afuera. A mi hermana vos no la echás. Así se defiende una hermana. Muy bien. La estoy echando. La doctora te está buscando. Anda. Quédate un ratito. Chiquito. Enseguida vengo. No. Andate. ¡Ah! Me olvidaba. ¡Golosina! ¡Para! Los últimos estudios que le hicimos a Diego indican que la infección está avanzando, María. ¡Ay, Dios! ¿Y qué se puede hacer? Hay que cambiar los antibióticos. ¿Cambiarlos? Es que no hay ese tipo de antibióticos en el hospital. ¿Qué me quiere decir? Que tenés que comprarlos vos. Son muy caros. ¿Vos tenés plata para pagarlos? Sí. Sí, tengo. Tome, acá tiene. Pero esto no te alcanza. Pero mi hermanito necesita los remedios, señor. Lo siento, querida, pero entendeme. No, entiéndame usted a mí. Estos remedios pueden curar a Diego. Si vos no me traes la plata, yo no te los puedo dar. Yo se la voy a traer. Usted deme los remedios y yo más tarde le alcanzo la plata que falta. Vos traeme la plata y yo te doy los remedios. Está bien. Yo se la voy a traer la plata. Lo único que le pido es que esos remedios no se los venda a nadie, ¿sí? Está bien. Gracias. Pará, llévate la plata. Téngala. Pero, nena... Antes. ¿Y por qué no viniste derecho para casa? Ya sé. ¿Fuiste al hospital? Dieguito no está bien. Oh, basta con Dieguito, basta, basta. Estoy podrido con Dieguito, siempre Dieguito. Tengo que comprarle unos remedios. ¿No tenés algo de plata? ¿Es que me viste cara de gil a mí? ¿Todavía que dijo que ibas acá con tu hermano, que lo banque? Que no está bien. La fiebre no le baja, Juan. No tengo plata. ¿No podés pedir un adelanto en el trabajo? No. ¿Por qué no? Bueno, porque ese laburo no es para mí. No voy a ir más. ¿Cómo que no vas a ir más? Necesitamos ese trabajo. Bien, si querés plata, pedirle un adelanto a tu jefe. Me echaron, Juan. Buenas. Hola. Yo soy la esposa de Juan. ¿De qué Juan? ¿El botero? Sí. ¿Dónde está? Él está enfermo, no va a poder venir. Pero como hace dos días que está trabajando acá, ya se enfermó. ¿Y vos recién ahora venís a avisar? Yo no vine a avisar. ¿Ah, no? Vine a trabajar. ¿A trabajar de qué? De botera. Dale, piba, no me cargues, que esto es un trabajo para hombres, dale. ¿Por qué? Yo lo puedo hacer mejor que cualquier hombre. Yo nací en el Delta, ¿sabes? Me crié arriba de los botes. Ah, no me digas. Sí. Buenas. Hola. ¿Me das la llave de mi bote? Sí, la tuya es la marra 40, ¿no? Sí, la marra 40. Sí. ¿Está el bote abajo? No. Está acá. Soy yo. Mirá vos, nunca tuve un botero tan lindo, ¿eh? Bueno, vamos porque el señor no tiene todo el día. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Dónde lo llevo? Hola. El señor va a la marra 40, pero lo llevo yo. ¿Y vos quién sos? La nueva botera. Me contrató Nacho. La no... ¿Me disculpa un momentito, señor? Sí, bueno. Un momento más. Mira, Nacho debe haber empezado a tomar temprano si se cree que una mujer puede hacer este trabajo. ¿Qué le pasa a ustedes con las mujeres? ¿Son todos iguales? Y ustedes son una peor que la otra. ¿Por qué no te vas a tu casa y me dejás que el señor lo atiendo yo, sí? Suba, señor. Bueno. Unos problemitas, pero ya se solucionan, ¿viste? Porque no son tan... ¿Quién es ese tipo? Ah, no, ese no es un tipo. Esa es la nueva botera. ¿Botera? Sí. Pero esa mina no tiene la menor idea de lo que es un bote. No, ¿qué no va a tener idea? Si se crió en el Delta. ¿En qué Delta se crió? ¿Y eso me dijo a mí?
¡Ayuda! ¡Se viene estogando! ¡Para, Gonza! ¿A dónde vas? Gonzalo, ¿qué le habrá pasado a esta mina? Si la sacaste rápido, ¿se habrá infartado? No, ¿pero qué decís? ¿Cómo se va a infartar? Fíjate si tiene pulso. A ver. ¿Y? No lo siento. ¿No? Ayúdame con los brazos. Dale. A ver. ¿Y? Vamos, reacciona. ¿Y? Reacciona. ¡Está reaccionando! ¡Dale más! ¡Dale más! Ahí, ahí está. Muy bien, enseguida se los traigo. Bueno. Un cortado y un café. ¿Qué estás haciendo acá? Estoy atendiendo. ¿Ahora me vas a decir que te criaste en un bar? Mira, nena, tomátela, porque ya bastante problema nos trajiste. Y vos, Julito, prepárate dos cafés, dale. Está bien. Uno cortado. ¿Se puede saber qué estás esperando ahora? Estoy esperando que me paguen. Me tienen que pagar el día, ¿no? ¿Pretendés que te paguemos cuando lo único que hiciste fue ahogarte? Yo quiero trabajar, vos no me dejás. Está bien, lo del bote no es lo mío. Ah. Pero a la gente la estoy atendiendo bien. Por favor, déjame trabajar. Tengo que comprar remedios para mi hermanito. Nacho, pagale lo de ella y lo que trabajó su marido y que no vuelva ninguno de los dos por acá, ¿de acuerdo? Está bien. Ya está todo arreglado, ¿no? Los chicos sí. Si se le hincha, póngase tomate, que hace bien. Ah, ok. Perdóneme la piña, no le quise pegar. Me asusté. Claro. No, olvídate, ¿eh? Gracias. ¿Por haberte despedido? Por salvarme la vida. Y por la plata. Lo de mi hermano no es verso, ¿eh? ¿Anoche también te vas al hospital? Tenés la comida servida, Juan. Para. Te acabo de preguntar algo. Por favor, sabes que me tengo que ir. A Dieguito no le gusta pasar la noche solo. A mí tampoco me gusta pasar la noche solo. ¿Soy mi mujer o qué? Hace rato que no cumplí conmigo. Bueno, no peleemos, ya hablamos de esto. Me importa un joraca lo que hablamos. María, quiero que pases la noche conmigo. En mi cama, a mi lado. Es la última noche que te vas al hospital. ¿Entendés? Andate. ¡Andate!
Nachito, mi amor. Estás frío. Sí, yo me siento bien. Estás bien. No tenés fiebre, gordo. Ay, mi cielo. Recé tanto anoche por vos. Me arrodillé abajo de la ventana, ¿sabes? Entonces miré la luna y estaba grandota y brillaba, brillaba. Mamá, cuando era chiquita, siempre me decía que cuando la luna estaba así brillante, era porque Dios estaba ahí. Por eso brillaba tanto. Entonces lo miré a Dios y le pedí por vos, para que te cures y para que vuelvas a casa pronto, pronto. Y Dios me escuchó, ¿viste? Mamá tenía razón. Dios anoche estaba en la luna. Es un milagro verlo tan bien. Esas cosas en medicina no existen, María. Le bajó la fiebre porque tomó los antibióticos. Los milagros sí existen, doctora. Por eso Dieguito se curó. Dieguito todavía no se curó. Hay que darle tiempo. La fiebre, como se fue, puede volver. Por eso le estamos haciendo todos los estudios para asegurarnos de que no haya ninguna complicación con la infección. ¿Entonces no me lo puedo llevar a casa? Todavía no es conveniente, María. Es mejor que lo tengamos en observación, que nos quedemos tranquilas, que estemos bien seguras que no hay ningún riesgo. No te pongas triste. Tu hermano está mucho mejor que ayer. Y eso es muy importante. Bésame, la vida de la nada, bésame, bésame. Hola, Nacho. Hola, ¿cómo te va? Bien, ¿vos? Bien. ¿Qué andas haciendo por acá? Vine a traerte esto. La ropa que me prestaste cuando me caí al agua, ¿te acordás? Ah, está todo, claro, acá adentro. Me había olvidado, bueno, menos mal. ¿No la precisás? No, no, gracias. ¿Seguro, no? Seguro. Che, ¿y tu hermanito cómo está? Mejor. ¿Mejor? Sí, ya se me pasó la fiebre. Bueno. Hey, ¿estás cansada? ¿No dormiste? La verdad que no. Me quedé como hasta las 4 de la mañana en el hospital y después me fui a buscar trabajo. ¿Y conseguiste? No, si no hay nada que voy a conseguir. ¿No tendrás algo acá para ubicarme? No, piba, con la piña que le pegaste al dueño, como para conseguirte laburo, ¿no? Bueno, che, fue sin querer. Estaba dormida. A él lo dormiste con la piña. Además, viniste con el verso de que sabías andar en bote y vos sabés que a Gonzalo no le gusta que le mientan. Él es un tipo así. ¿Querés una medialuna? No, no, no. ¿Qué no? Si tenés una carita de hambre, dale, agarra. No tengo un mango, Nacho. Pero Nachito te invita, dale. Dale, agarra. Gracias. ¿Querés un café con leche? Dale, sentate. Yo te lo preparo. Sabes que sos muy buena vos, ¿no? Y vos también estás muy buena. Digo que vos también sos muy buena. Andá, andá. Gracias. Ah. Hola. ¿Qué haces, Julio? ¿Qué haces también acá? Nada, está picando algo. Vos ya verás que se arma si viene Gonzalo no y lo encuentra. No pasa naranja, Julio. Déjate de bromar. Te digo que a mí esta mina no me gusta ni medio, Nacho. Y a mí me encanta. Sí, vos porque tenés la idea fija, hermano. ¡Para! ¿Por qué tenés esa croqueta podrida? ¿Por qué no pensás que yo también puedo tener un poco de criterio solidario? Vos ves cualquier cosa que tenga un corpiño y se te despierta la solidaridad. No, pero con esta mina es distinto. Mirá la carita de hambre que tiene. ¿Sabés qué, Julio? Esta mina hay que ofrecerle un laburo. Mirá, botes no sabés manejar, pero sacar la tierra seguro que sí, ¿no? Soy un fenómeno para eso. Bueno, haceme brillar esta oficina y el laburo es tuyo. ¿Vos crees que Gonzalo me va a perdonar lo que le hice? No, vos olvídate de eso. Déjame este lugar como un espejo y vas a ver cómo Gonzalo cambia su opinión de vos en un minuto. ¿Eh? Suerte.
stars around me are not the brightest of them all. ¿Qué haces acá? ¿Viniste a robar? No, a robar no. Ah, no, entonces, ¿qué estás haciendo acá? Estoy trabajando. ¿Trabajando? ¿Pero quién te puede creer semejante mentira? No es mentira. Mira, andate ya mismo de acá si no querés que llame la policía, ¿de acuerdo? Yo nunca le robé a nadie. Permiso. ¿Qué tal? Bueno, veo que ya se están haciendo amigos, ¿eh? Mira qué brillo, mira qué limpito, qué fenómeno, María. Nuestra nueva empleada, ¿eh? ¿Vos la tomaste? Sí. Mira, limpito, limpito, ¿eh? No me gusta que me traten de ladrona, ¿sabes? Te calenté, piba. ¿Cómo no querés que me caliente? Ese Gonzalo es un zarpado. No se merece tener todo lo que tiene. Tiene su casa, tiene su familia, tiene un hijo hermoso. Pará. No se te ocurra preguntarle a Gonzalo por el hijo. ¿Por qué? Pero no preguntes más. ¿Con qué hablo yo? ¿No te digo que ese Gonzalo es un tipo raro? ¿Qué tiene de malo preguntarle a un hombre por su hijo? Mirá, si vos querés conservar este laburo, acá no ves nada, no escuchas nada, no decís nada, sos tonta, ciega, sorda y muda. Sobre todo, muda. ¿Estamos? Está bien, no hablo más, me callo la boca. Está ahora. Bien. ¿Le pasó algo malo al hijo de Gonzalo? Toma, llévale el té a la señora que está ahí. Sí. ¿Hola? Hola. Ay, gracias. No, por nada. ¿Sos nueva vos? Sí. Ajá. ¿No sabés si está Gonzalo? Voy hasta el muelle y vengo. Bueno. Sí, el señor Gonzalo está. ¿Y? Vamos, Lorena. ¿A qué hora querés que salgamos? ¿Quieres que te diga la verdad? No tengo ganas de navegar, Patricio. Pero habíamos quedado en eso. Ya sé, mi amor. Pero ¿por qué no vas vos, querido? Yo me quedo leyendo, te espero acá. Perdóname, pero me cayó mal el desayuno. Si salgo al río, se me va a revolver el estómago. Bueno, está bien, no te preocupes. Andá vos, yo no me enojo. Todo bien, de verdad. Vuelvo enseguida, ¿eh? Bueno, tómate tu tiempo. Disfrutá. Perdone, señora, pero si tiene el estómago revuelto, yo tengo un remedio casero para darle. Ajá. Llámame a Gonzalo. Dale, llámame a Gonzalo. Decile que Lorena lo está esperando. Bueno, ¿pero qué es esto? ¿No te enseñaron a golpear la puerta antes de entrar? Perdóneme, pero... No. Te voy a decir un par de cosas. Primero, discúlpame por haberte tratado de ladrón. Está disculpado. Bien. Segundo, no me gusta que me anden tocando mis cosas, ¿sí? Y tercero, antes de entrar a un lugar, es importante que golpees. ¿De acuerdo? Bueno, ahora puedes hablar. La señora Lorena está afuera, quiere hablar con usted. Bueno, pero hubieras empezado por ahí, ¿no? Es que usted no me dejaba empezar. Claro. Oh, ¿cómo está? Muy bien. ¿Está bien? Sí. María, no estoy para nadie. Sí, señor. ¿No viste a la señora que estaba sentada allí? No. Ah, seguramente salió a dar una vuelta. Bueno, la voy a esperar aquí. Iba a dar una vuelta con mi barco y no me quiso arrancar el motor. ¿Gonzalo está? ¿Eh? ¿Está o no está? Sí. Le voy a golpear la puerta. No.
La encargada de golpear la puerta acá soy yo. ¿Por qué no se sienta? Espere tranquilo que yo ya se lo llamo. ¿Pero qué hace? ¿No te dije que tenías que golpear la puerta? Si yo no me mandaba, el que le iban a golpear iba a ser a usted. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Porque el marido de la señora está afuera, quiere entrar. ¿Le digo que pase? ¡No! Patricio, ¿cómo le va? ¿Cómo querés que me vaya, Gonzalo? Mal. ¿Qué pasa? Mal. No me arranca el motor. Qué macana. Pero escúchame, si quiere, vamos juntos y lo vemos, ¿eh? Te voy a agradecer mucho. Por favor, un segundo. María, hacete cargo de todo. Sí, señor. Sí, vamos yendo. Ya puede salir. Ah, me veo bien. Perfecta. Toma, gracias, querida. No hace falta, ya me dio, señora. Bueno. Hola. Hola. La señora se fue, ¿eh? Sí, sí, ya sé, sí. Gracias. No, no, no me agradezca. Yo acá vengo a trabajar. A mí me da lo mismo servir un café, limpiar el piso, o hacer salir a señoras como esa. Permiso. A mí no me importa lo que haga este Gonzalo, ¿no? Cada uno es dueño de hacer de su vida lo que quiera. ¿Querés que te diga la verdad? Me da un poco de pena. ¿Quién te da pena? Gonzalo, ¿de quién te estoy hablando? ¿Y por qué te da pena? Porque sí, porque muy feliz no debe ser con su familia. Si tiene que andar revolcándose por ahí con otra mujer. ¿Cuándo me voy a ir de acá? Pronto. El médico me dijo que muy pronto. ¿Y dónde vamos a ir? ¿Cómo? ¿A dónde vamos a ir? ¿A casa? No, yo a esa casa no quiero volver. Diego. Es que Juan no me quiere. Él sí te quiere. Lo que pasa es que a veces se pone un poco nervioso. A vos tampoco te quiere. Bueno, bienvenido a casa. No sabes lo contenta que estoy de que estés otra vez acá. Te extrañé mucho, ¿sabes? ¿Mm? ¿Sabes lo que te hice para recibirte? Una torta de esas de dulce de leche y crema que te gustan a vos. ¿Viste? ¿Querés un pedacito? No, no, está bien. ¿Y Juan? No te preocupes por Juan, Dieguito. Él no está ahora. Se fue a pescar con los amigos, va a volver tarde, ¿eh? ¿Y cuando venga? Yo voy a venir del trabajo antes de que él llegue. Vos por eso no tenés que preocuparte. Pero no, no vayas. Quédate conmigo. Ay, mi amor. No puedo faltar al trabajo. ¿Sabes qué? Te prometo que voy a pedir permiso para salir antes. Bueno, dale. Por favor, llame con vos. No podés venir, Dieguito. Tenés que descansar. El médico dijo que tenés que descansar. ¿Eh? Che. Hey. No me pongas esa cara. Quédate tranquilo. Confía en mí. Pero la rompe el tarado la regla, la rompe el tarado la regla. ¿Hola? Hola, ¿cómo? ¿Siempre maneja así? Viste, es un fenómeno. Lástima que un día se va a matar. ¿Y a quién corre que va tan rápido? No corre a nadie, se está entrenando, corredor de lancha. ¿Y de mujeres? Mirá que no se te escape eso delante de él. ¿Y va a tardar mucho en bajarse de esa cosa? ¿Cómo cosa? ¿Cómo cosa? Es una lancha, la preparé yo. ¿Cómo cosa? ¿Qué te pasa? ¿Pedirles algo? Sí, quería pedirle un permiso. Mientras no sea pedirte más temprano. ¿Qué?
Una que estuvo antes que vos todos los días iba más temprano y así le fue. Duró una semana. ¿Ah, sí? Sí. Ah. No, quería pedirle permiso para limpiar el escritorio. Pero para eso no tenés que pedir permiso. Andá, limpia, tranquila. Pero eso sí, no le toques nada, ¿eh? Bueno, gracias. Chao. Chao. A ver, déjame ver. No, no, no me toque, no me toque, que me duele. Bueno, a ver, agárrate. No me puedo parar, no. Me duele mucho. Ah, bueno, entonces te levanto yo. ¡No! ¿Por qué no? Ay, 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 ay. Sí, tú tranquila, tranquila. Bueno, me duele. Es lógico que te duele. A ver, mueve un poquito acá, ¿sí? Ahí no te duele, ¿no? Ahí no, hay menos. Mira, me parece que fractura no tenés. ¿Qué hace? ¿No me desvista? No, te estoy sacando las zapatillas, nada más. Bueno, a mí no me gusta que me saquen las zapatillas. Pero no seas chiquilina, sino cómo me doy cuenta de lo que tenés, ¿eh? ¿Usted es médico? No. Bueno, entonces deje mi pie tranquilo, ¿sí? Qué increíble, ¿eh? Qué susceptible eso. ¿Me puedo ir a mi casa? Sí, por supuesto. Andate donde quieras, sí, claro. ¿Ves? Ahora, explícame una cosa. ¿Cómo te vas a ir a tu casa si ni siquiera puedes apoyar el pie? Agárrate. ¿De dónde? ¿Cómo de dónde? Agárrate de mí. No tengas miedo, agárrate fuerte. ¿Qué haces ahí? Nada. ¿Qué hiciste? Yo no hice nada. ¿Qué hiciste? Estás escondido. ¿Qué hiciste? Nada. Tómatela. Salí de abajo. ¡Salí de ahí! ¿Te escapaste del hospital? No, me trajo María temprano. Ah. ¿La torta era para vos? Sí, pero cométela, no la quiero. ¿Sabes que me tenés podrido? ¿Pero qué te hice? ¿Qué me hiciste? Siempre me tenés podrido por tu culpa. Siempre estás metido en el medio, ¿eh? Siempre estás metido en el medio de María y yo me tenés harto. Si no fuera por mí, ¿sabes? Ya te hubiese dejado hace mucho tiempo. ¿Qué decís? ¿Qué decís? Rego, ¿qué decís? ¿Quién te dijo eso, María? No, ¿eh? Lo digo yo. ¡Decime la verdad! ¿Quién te dijo eso, María? No. ¡Déjalo! ¡Déjalo, Juan! ¿Qué le dijiste vos a este borrego que no me puedes decir a mí? Pará. ¿Por qué no la cortas un poco? ¿Y vos quién sos? Es mi jefe. Pero ya se va. María, escúchame, si vos querés yo me puedo quedar, ¿eh? No hace falta. ¿Eh? No. Se te curó rápido el pie. Váyase, por favor. Sí.